agarraba aquí esto, mire. Yo estoy manguando solamente por dos minutos que me iba a hacer me iba a hacer una cosita acá para comprar. Entonces, me pone la papeleta y yo ya he estado. Mira, hay señores aquí que están cuadrados, ¿cierto? Están mal cuadrados también como yo. Acá también está mal cuadrado. Okay. ¿Me puede colaborar acá? Mire, acá hay motos que están mal cuadradas también, ¿cierto? Ya, en cambio a mí me ponen la papeleta y le estoy diciendo solamente al señor policía de tránsito, el señor Cervantes. El señor Cervantes, que le ponga la papeleta a los señores. Él me dice que yo no soy quien para que ponerle la papeleta a ellos. Pero en cambio a mí sí me la pone y todavía tiene represalias. ¿Sabes por qué tiene represalias el señor? Dice que yo voy a colaborar. Mi voz es así. Ya, entonces dice que me va a hacer aparte me va a hacer un documento aparte. Como denunciándome, que dice que lo estoy agrediendo. En el momento le estoy agrediendo al señor. Mira las motos que están aquí cuadradas. ¿Por qué no le ponen la papeleta a los señores? Y a mí sí. ¿Por qué me pone a mí la papeleta a mí? ¿Por qué? Y los demás no le pone. Y ahora me está diciendo que me está amenazando que me va a poner otro, me va a hacer otro expediente para aparte. Yo soy trabajador de la municipalidad. Por eso le estoy diciendo que me ponga solamente, que me ponga la papeleta nada más. ¿Qué problema se hace el señor? En ningún momento se está haciendo el problema. Yo no me estoy haciendo el problema, estoy acatando las papeletas. ¿Por qué? Porque estaba solamente cuadrado aquí. Está bien, yo estoy consciente. Estoy consciente que yo estoy mal cuadrado. Que me ponga la papeleta, está bien. Pero que también le pongan los señores que están cuadrados atrás y que están cuadrados adelante. Recién, porque está grabando, porque recién está cuadrando este señor, está que botan los motos. ¿Te das cuenta?